Sabemos que las reclamaciones pueden resultar frustrantes, pero nosotros estamos aquí para ayudarle. A continuación, le mostramos las tres reclamaciones más habituales y cómo evitarlas. Las reclamaciones por transacciones desconocidas son aquellas en las que el cliente no reconoce la transacción o el nombre de la empresa en el extracto de la cuenta. Para evitarlas, póngase en contacto con la entidad procesadora para asegurarse de que el nombre que aparece es correcto y de que sus clientes lo reconozcan. Cuando el cliente afirma que ha devuelto un producto o que ha recibido una confirmación suya por escrito de que le realizará un reembolso, pero no ve esa cantidad en el extracto de la cuenta, es posible que reciba una reclamación por abono no ingresado. Si el cliente devuelve un producto o si le ha confirmado el reembolso, ingrese la cantidad correspondiente en un plazo de 7 días. No olvide indicar de manera clara las políticas de cancelación y devolución en todos los recibos y puntos de venta. Una reclamación por bienes y servicios no recibidos se produce cuando un cliente afirma que nunca llegó a recibir dichos bienes o servicios. En el futuro, comunique a los clientes las posibles demoras en la entrega o la prestación del servicio y espere a procesar el cargo al cliente hasta el envío de los productos o la fecha del servicio en cuestión. Para más información sobre cómo ayudarle a prevenir las reclamaciones o cargos en disputa antes de que sucedan, visite nuestro sitio web para establecimientos.